Un proyecto innovador se estará llevando a cabo en Pérez Celedón este año. Se trata del incentivo del cultivo de pimienta en algunas zonas como las comunidades que están cerca de la cuenca del río Peñas Blancas, Cajón y San Pedro. La propuesta fue presentada al Instituto de Desarrollo Rural y fue aprobada. La intención es sembrar unas 4 hectáreas de pimienta por parte de 8 productores, quienes ya fueron seleccionados. Ahorita estamos en el proceso de una nueva propuesta para el INDER, al igual que una nueva propuesta para los productores de pimienta. Aquí hay un grupo que ha estado surgiendo a raíz de una gira que se hizo, a raíz de algún interés de productores, de poder promover la pimienta en Pérez Celedón. Aparentemente los estudios que se han hecho, la cantidad de picor que tiene la pimienta de Pérez Celedón no es comparable con algunas otras áreas del país, o sea que la de aquí es de mejor calidad. ¿En dónde sería eso? Eso se está promoviendo en el lado de la cuenca del río Peñas Blancas, está metida gente del lado de Cajón, gente de San Pedro. El terreno es propiedad de los productores, así que el INDER aportará todos los insumos que se requieren y el Ministerio de Agricultura y Ganadería les dará toda la asistencia para que la siembra se desarrolle de la mejor manera. El proyecto de INDER es para montar unas 8 hectáreas de pimienta. De eso hay son 4 hectáreas de pimienta con 8 productores y cada productor va a tener una área de media hectárea, con la idea de que nosotros podamos validar la tecnología que existe fuera de nuestras fronteras, en República Dominicana, en México, la que existe en Sarapiquí, porque ahí hay una área importante de producción de pimienta. Entonces, lo que está en Sarapiquí, y validar también, aquí hay otros productores que han ido desarrollando a interés propio el cultivo de pimienta, entonces queremos validar eso que han aplicado ellos en estas parcelas que nosotros estamos promoviendo. Los productores ya hasta hicieron giras a otras partes del país con el fin de conocer más a fondo este cultivo. El INDER aporta para lo que son insumos, materiales, algún equipo, y el MAC nos encargamos de todo lo que es la parte de asistencia técnica. Ya hemos ido, como le digo, 2 giras a Sarapiquí. ¿Y el terreno? El terreno es propiedad de los productores, es en finca de productores, por eso tenemos que hacer una buena selección de esos productores. Ya los productores están seleccionados, ya algunos tienen algo encaminado en sus fincas, entonces lo que se quiere es ya instalar estas 4 hectáreas de pimienta en Pérez Celedón con la idea de que podamos definir tecnología. El MAC viene trabajando hace meses con este cultivo, ya que la tierra en muchas partes del cantón permite un mejor desempeño y calidad.